se nota hasta en la cara, ¿sabes? Ahí en esa foto, porque no se vio bien, no se cogió bien la cara, pero se nota hasta en la cara. Думай про це, відчувай це, наповнюйся цим. Коли ти спілкуєшся з людьми, багато там людей мають таку думку, що іспанці – це люди, які раз беруть отам і худнуть. Спускайте важливість. Дозволяйте собі спускати важливість. Чи то в Італії, чи то в Лондоні, чи то в Німеччині, в Франції. Всюди люди, вони мають любити себе в першу чергу. Але все ж таки, активацію потрібно робити. Зараз я покажу, як це роблю я інколи, коли не забуваю. Юху! Ехо! No existía antes en mi nevera. Ahora mejor. Mejor. Mira, vamos a empezar de nuevo. Puro nuevo, porque verdad que se cargó tanta información y no escuchamos nada muy bien, ¿sabes? Mira, ya. Contigo nosotros perdemos, dentro de un mes, estamos perdiendo un mes y 7 kilos. Sí, la verdad, dentro de un mes perdemos un mes y 7 kilos. En un mes perdimos 7 kilos. En un mes. Una cosa que quiero comentar para gente que van a mirar, que Jorge ha tenido ascitis. Es una agua total dentro de barriga. Es como decir, es una cosa cuando el hígado estaba tan cansado que no podría vivir normal. El hígado tiene hepatocitos, células. Estaban como ocupados. El hígado está recuperándose medio año. Y este resultado que estamos ahora mismo con menos de 7 kilos dentro de un mes, no es solo grasa que se hace con lipólisis. No. No solo grasa. Eso también líquidos que estaban antes acumulándose para no dañar órganos. Porque es una protección del cuerpo cuando nosotros estamos ganando mucha grasa. Y Jorge tenía bastante. Y ahora mismo... Mucho. Y ahora mismo, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos mejor energía. Tú has dicho, sí, que tienes más energía y tienes ganas de ir al gimnasio. Claro, antes no tenía ganas. Antes no tenía ganas. Es mucha verdad. Yo todos los días por la mañana estoy ahí. 8:30, 9:15 estoy ahí en el gimnasio. Y soy puntual y tengo mi rutina y con las máquinas y hago mis ejercicios, me tengo que meter mi disciplina de ejercicio, porque antes no tenía ganas de hacer eso, antes no tenía ganas de salir del sillón, que es donde estoy ahora, ¿no? Hablando contigo, pero antes estaba sentado aquí siempre y claro, mi idea no era salir del sillón, era me encontraba cansado, no tenía ganas de moverme, ahora no, ahora a todo rato quiero salir, quiero estar fuera, no quiero estar aquí dentro, quiero ir al gimnasio. Y también es verdad lo que tú cuentas. Руки відмерзають від цього льоду. І що будемо з ним робити? Так, ми будемо зараз з ним активовувати обличчя. Краще за каву. Та, є певні види шкіри, які не можна. От, просто навіть проводити льодом, не те, що затримувати, наприклад. Але все ж таки, активацію потрібно робити. Зараз я покажу, як це роблю я інколи, коли не забуваю. Так, як ваш настрій, чемпіони, готові до вихідних? Готові рухатись вперед? Готові до нових вражень? Я впевнений, що ви готові. Але от підтвердіть ваші наміри, проголосуйте, покажіть, наскільки ви замотивовані. Так, де наш Хорхе? Хорхе чемпіон. У нього викликнувся телефон. Представляєте, наскільки ми сьогодні готували, щоб зробити цей ефір, максимально наповнити інформацією, а Хорхе відключився. Зараз ми попробуємо його знову долучити і будемо говорити іспанською. Хто хоче підтягнути вашу іспанську, будь ласка, слухайте, це для вас буде цінно. Це іспанець Хорхе, він місяць з нами, втратив 7 кілограм, позбувся такого пухлого, ситного животику по печінковому типу наднирниковому. Зараз, я сподіваюся, він до нас долучиться, і ми продовжимо нашу розмову. Так. І це круто, тому що насправді, коли ти спілкуєшся з людьми, багато там людей мають таку думку, що іспанці – це люди, які раз беруть отам і худнуть.
Отак. Хорхе руками пробував. Я його вже 5 років знав, поки він наважився прийти на супровід. Хорхе, ¿cuánto tiempo? Otra vez. Tío, escucha, dice el móvil se sobrecalienta, dice. No te calienta, puede ser tienes un hielo, alguna cosa que descalienta él. Un hielo, en la nevera lo pongo. Sí, un hielito. Lo mismo tengo con mi teléfono, la misma situación. ¿Sabes lo que pasa? Que estás utilizando una aplicación que a lo mejor es muy, muy fuerte para el teléfono. Eso Restream se llama, sí, está bastante dura. Es como Skype, ¿sabes? ¿Por qué no usas Room? ¿Qué es Room? Room. Para hacer videollamadas. Veo mi nombre, ¿sabes? Y gente también, ajá, cuando se conectan, pueden mirar, pueden escuchar. En el Room, en el Room también ves tu nombre y mi nombre. Y también puedes grabar. Y sí, puedes... se llama Room. Sí, espérate, te voy a decir cómo... ¿cómo se llama, Brian? Zoom, Zoom. Ось що я зрозумів сьогодні. Не потрібно піднімати важливість. Бо я сьогодні мав вирішити дуже багато справ. І знаєте, ці справи мали бути залежні від інших людей. Багато там технічних помилок, якихось таких банальних речей. От буквально зараз дзвонююсь там з техпідтримкою одного проєкту, якому ми працюємо. І вони між собою говорять, там матюкаються ще якісь штуки. Ну, тобто, ну, пацани молоді, можна зрозуміти. А я думаю, зараз от хвилинку вирішу і все. Я десь послухав 5 хвилин, до мене так і ніхто не підключився, і проблема залишилась. Спускайте важливість. Дозволяйте собі спускати важливість. І це насправді дуже важливо, спускати важливість. Бо коли ти переконцентрований, коли ти перенапружений, перенапружена, ти програєш. Програєш, бо... все буде йти не по плану. А в житті так буває, воно не йде по плану. Ну, не так легко все йде, тому... думай про це, відчувай це, наповнюйся цим. І дозволяй собі відпустити важливість. Бо цей контроль тотальний, який нас формує, він робить гірше для нас. І це факт. Від того нікуди не піти. Привіт. Привіт. У нас тут іспанець. Хорхе, отра вес! Sí, cuéntame. Pones algo frío por ti, porque tu teléfono muere cada segundo. No, ahora fue porque estaba mirando. Estaba mandándote. Ah, vale. Ok, vamos a mirar. Mira, tú has dicho que. Algo frío, ¿eh? O. Al teléfono. Зараз будемо морозити телефон, щоб він не нагрівався. Отак. Mira, una cosa, por parte de energía, mira, la verdad es muchas personas dicen, comida no da energía, sí, comida es solo para mantener salud, energía solo dentro de mente, tu psicología, tú necesitas siempre estar con un enfoque que tú estás buena persona y te sube energía directo. Automático. Sí, es unas personas que piensan que es verdad que comida está ayudando. Y tú has dicho que te comida está ayudando. Sí, claro. Pues la gente que dice que con un enfoque puedes tener energía, pues es equivocado. Si no tienes una buena alimentación, no tienes energía. Y yo al principio no tenía energía. No quería ir al gimnasio. No quería salir de casa. ¿Por qué? Porque me encontraba mal, porque comía mal,
Entonces, por mucho enfoque que yo tuviera, yo no salía. Yo dije, oh, hoy sí, hoy voy a empezar mi dieta. Y al final del día, bueno, mañana, porque hoy no hay muchas ganas. Mañana voy a salir a caminar. Sí, voy. Mejor mañana, otro día, mañana no. Ahora no, ahora me levanto por la mañana a las 6:30, hago desayuno para mí, para mi mujer, para mi hijo, saco a la perra, voy al gimnasio, vengo para mi casa, voy a casa de un amigo, voy a la casa del otro, estoy constantemente fuera de casa, voy a buscar a mi hijo al colegio, ¿sabes? No es igual, la comida me ha ayudado mucho, y el agua, también es verdad, yo antes no bebía mucha agua, yo bebía poca agua. Y es como tú me explicaste una vez, el cuerpo es como una tierra, ¿no? Si esa tierra llueve poco, pues va a concentrar agua, va a acumular agua. Pero si a esa tierra le está cayendo constantemente agua, pues va renovando esa agua, vas a expulsar esa agua. Claro, antes no iba al baño a orinar. Ahora, cada 2x3 estoy en el baño haciendo pipí. Eso es limpieza total. Claro. Eso es importante. Mira, tú has dicho que estaba probando dietas. Y una dieta que tú has dicho es intermitente. Ajá. El ayuno intermitente se llama. Ayuno intermitente. ¿Por qué? ¿Dónde encontraste? ¿Quién te decía por qué creaba esta dieta anterior? ¿Y qué diferencia con actual tú tienes? Eso bueno, la diferencia se puede ver que en un mes perdí 7 kilos, ¿no? Ahí está la diferencia. La segunda, que claro, tú ayuno intermitente, tú haces un ayuno, no comes durante cierto tiempo y después comes. Pero claro, es que después te entra una ansiedad de comida y vas a la nevera a hacer el atracón. ¡Uah! Yo tengo que comer y me siento mal y me falta energía y ¡uah! Otra vez voy a la nevera y que jamón y que pavo y queso y claro, ahora no. Ahora tú tienes una lista completa con tus nutrientes, día de entreno, lo que tienes que comer, tu desayuno, tu media mañana, tu almuerzo. ¿Sabes? Es diferente. Es una cosa... A ver, que a veces las cosas de internet más vale no cogerlas, ¿ah? Si no hay una persona por detrás que da la cara, que te habla, que te dice las cosas como son, que te estudia. Hoy te veo, dentro de 6 meses te veo otra vez. Tengo un problema, llamas a esa persona y dice, oye, tengo un problema, tengo hambre, ¿qué puedo hacer? Y esa persona te explica, te dice, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a poner esto a tu dieta, vamos a quitar esto, ¿sabes? Todas esas cosas se nota cuando hay una persona detrás. Ahora, cuando tú vas por internet, dieta de 15 días, ayuno intermitente, después, pum, te sale una panza. Bueno, tú tienes fotos mías de cuando yo empecé ahí y cómo yo estoy ahora. No sé si puedes subir alguna o si se puede ver alguna. Vamos a probar. O si quieres me quito la camisa y me ves directamente. No tengo problema. Vamos a mirar ahora un segundo. Antes no te lo mostraba. Un segundo, vamos a mirar. Puede ser voy a subir, pero... Mira, yo voy a enseñar después. Tengo pregunta. ¿Qué diferencia, por ejemplo, ahora mismo tú, por ejemplo, estás notando? ¿Qué diferencia ahora tu comida racional? Mira, yo no quiero decir mi método es dieta, porque dieta normalmente estamos usando dentro de medicina. Dentro de Ucrania, cuando yo estaba teniendo estudio, nosotros hemos tenido mesas. Mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 15. Para diabéticos, para personas con colesterol, bla, 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 muchas cosas, ¿sabes? Sí. Y ahora tú tienes como método racional, método más abierto. Pero este método, ¿qué diferencia tiene con todas las dietas que has tenido antes? ¿Qué método? ¿Qué diferencia? La diferencia, aparte de los kilos que tú pierdes, ¿vale? Es que no pasas hambre. No vas a dar el atracón a la nevera. ¿Sabes? Tú estás aquí y tú haces tu comida... Y no tienes esa ansiedad
que te da, que me daba antes. Antes me daba esa, uff, tengo que comer, tengo que comer. Hasta temblaba. Decía, uff, no puede ser. ¿Sabes? Ahora no. Ahora como, no tengo hambre. A veces tengo que mirar el reloj y decir, ahí va, tengo que comer. Porque no, me da hambre. Tengo que forzar mi cuerpo a comer. O sea, tengo que decir, oh, me toca la merienda. Me voy a comer una manzana verde. ¿Sabes? Y antes no. Antes era, almorzaba a la una y media, ya tenía hambre. Después de cuánto estoy hablando. Y yo no estoy hablando de comer poquito. Yo estoy hablando de comer un plato de comida lleno. ¿Vale? Yo te voy a mostrar el tamaño de mis platos. ¿Vale? Esto es mi plato. ¡Wow! ¿Vale? Y estoy hablando un plato de estos lleno de arroz o de papas o de, yo qué sé, de lo que fuera. Y sabes, se nota mucho de lo que yo hacía antes, que estaba mal hecho, a lo que estoy haciendo ahora, que está bien hecho. Esto todo es una disciplina. Llámale dieta o nutrición, porque esto es nutrición, la verdad, es más que una dieta. Porque aparte yo tenía colesterol en sangre, grasa en sangre, y todo eso yo lo estoy perdiendo, ¿sabes? Tenía hígado graso. Tenía hígado graso. Sí, eso es una tristeza. Desde que empecé, estoy mejorando. Yo te estoy hablando, yo tengo un reloj, que es un reloj que mide las pulsaciones, el nivel de sangre, de grasa, bueno, todo eso, ¿no? Y yo te estoy hablando que mis pulsaciones no bajaban de 140. No bajaba. Yo, mis pulsaciones ahora son 79. Eso es. Los médicos te dicen, Jorge, ¿qué pasa? Y tú digas, no, el médico me dijo, no sé qué estás haciendo, pero sigue así, vas bien. ¡Wow! Eso es. Médico dice, no sé qué estás haciendo, pero sigues así. Eso, un médico mejor del mundo. Porque muchos dicen, mira, es algo peligroso, algo. Una cosa que tú has dicho, por parte de grasa dentro de sangre, se llaman triglicéridos, ¿sí? Lipidoproteínas y triglicéridos. Sí. Esta es la grasa, se limpia muy bien. Una cosa que hemos hablado antes, para tener un resultado con recuperación buena, necesitamos tener medio año. Primero, claro. Órgano que está limpiando, borrando y todas cosas es el hígado. Necesitamos enfocarnos que el hígado siempre tiene daños. Estás respirando, daños para el hígado. Estás comiendo comida, daños para el hígado. Siempre tiene presión. Y nosotros, normalmente, humanos, tenemos bastante fuerte el hígado. Por ejemplo, cuando acuerdas, niños pequeños, hasta 5 años, cuando el hígado está recuperándose muy rápido, con un ciclo muy, muy, muy rápido, no tienen ni granos, ni problemas, ni baja energía, comen galletas, da igual, comen tartas, da igual, ¿sí? A veces personas tardan hasta 20 años y dicen, mira, hasta 20 años yo vivía feliz del mundo, comía todo. Pero alguna cosa, ¿sabes? Estaban delgados y todo, es más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comiendo y no notas que te da daños, después pequeños movimientos y molestia grande para el cuerpo. Yo no quiero decir por parte de cáncer algunas cosas, pero yo quiero que muy bien que personas que ven este video dicen, dentro de cabeza necesitamos pensar con forma proactiva, pensar para siguiente paso de nuestra vida. Cuando estuvimos contigo dentro de consulta, ¿acuerdas pregunta que yo te ha dicho, no? Se dice ha dicho. Sí, me preguntaste si realmente yo tenía puesto en mi mente que quería cambiar. Sí, ¿para qué? ¿Qué impulso tú tienes? ¿Qué te toca para cambiar? ¿Por qué? Y tú me has explicado que me daba dentro del corazón como, wow, este señor se va a cambiar. Claro, porque, a ver,
Yo pesaba 117 kilos. Son casi 120 kilos. Hay gente que pesa más. Sé que es difícil. No es fácil. Es un proceso. Hay que tener paciencia. No es una carrera. La carrera no la gana la liebre aquí. Aquí la carrera la gana la tortuga. Porque hay que ir despacio, con control, con una supervisión de un profesional, ¿vale? Y sin hambre, es lo más importante. Y sin efecto rebote. Yo estoy durmiendo y yo estoy sudando, tío. ¿Sabes? Mi cuerpo está trabajando gracias a la alimentación que yo estoy haciendo. Mi cuerpo está trabajando en cuanto yo duermo. Entonces, se nota, yo noto diferencia desde que empecé. Bueno, y tú también, porque me has visto con la barriga que entré ahí dentro de tu consulta. Que tú muestras esa barriga a cualquier persona y la gente dice, wow, no puede ser. Sí, sí puede ser. Y el que no crea, yo lo tengo aquí en el móvil. O puede preguntarle a mi mujer, que mi mujer, yo jugando con ella, me apoyaba sobre ella. ¡Ay, ay, ay! ¡Me pesa! ¿Sabes? No podía acostarme sobre mi mujer. Entonces, son cosas que yo no me podía mover. Para coger una cosa del suelo me costaba agacharme. Para amarrarme los tenis. Ahora ya me amarro los tenis sin problema. Ya me levanto, ya voy a sacar a la perra, no tengo problema, ¿sabes? Antes no, antes pasaba un kilo de todo. No, estaba gordo. Tío, no tengo ni papada ya. Sí, se pierde. Eso es verdad. Antes tenía aquí un bulldozer. Yeah, eso es. Sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos. Ok, vamos a mirar una cosa también. Por ejemplo, muchas personas están con, ¿sabes? Alguna molestia, algún miedo, que no puede ser que sin hambre se puede hacer un resultado. ¿Sabes? Es algo raro porque nosotros pensamos, cuando no damos gasolina al coche, se pierde el coche que tenemos y está menos pesado. Es lógicamente, ¿no? Sí, lógico. Pero con el cuerpo, diferente. Así. Exacto. ¿Puedes explicar un poco para personas que, por ejemplo, están mirando como escépticos, como... Algo aquí huele de gasolina, ¿sabes? Pues es fácil, mira, no hay nadie en el mundo que le guste comer más que a mí. Porque yo para comer soy el número uno, ¿vale? Y yo pensaba lo mismo. Yo digo, uff, yo voy a pasar hambre, yo qué va, esto no va a ser posible. Pero entonces dije, espera, voy a hacer algo. Voy a cambiar el chip. Voy a dar una oportunidad. O sea, yo voy a lograr hacer esto. Entonces, no voy a pasar hambre. Entonces, cuando yo veo la lista de mi comida que yo tengo que comer, es verdad. Cada persona es un mundo y cada persona tendrá su peso adecuado a su cuerpo. Entonces, por eso esto no es por internet. Esto tiene que estar una persona detrás, que es un nutricionista, y hacerte tu dieta personalizada a cada persona. Porque yo peso 117 kilos, pero mi mujer pesa 60 y no come lo mismo que yo. ¿No? Entonces, yo como mi arroz, su peso adecuado. Como mi ensalada, su peso adecuado. Como mis proteínas, su peso adecuado. Y no paso hambre. Y si me da algo de ansiedad después de comer, digo, bueno, me voy a comer lo que me toca de frutos secos, por ejemplo. Y ya comiendo mis frutos secos, ya está. Ya no hay esa ansiedad de seguir comiendo. Aparte, tú enseñas al cuerpo, estás enseñando al cuerpo a masticar los alimentos. Yo antes no masticaba, yo tragaba los alimentos. El arroz, yo no sabía lo que era hacer esto con el arroz. Yo metía una cucharada en la boca y hacía, y se acabó, ya no hay arroz. No masticaba el arroz. Entonces,
Claro, hay que saber también masticar los alimentos. Nosotros a veces pecamos de comer sin masticar los alimentos. Una manzana verde, que antes no comía fruta, ahora como fruta. Es que hay el aguacate, por ejemplo, que yo era raro comer aguacate, ahora en cada ensalada me estoy comiendo un aguacate. Que son cosas, y sin contar mi batido de perejil, que eso no lo cambio por nada. Todas las mañanas ese batido es milagroso. La verdad que fue la mejor receta que me has dado en toda mi vida, fue mi batido de perejil. Eso es excepcional. ¿Por qué? Porque te ayuda mucho. Yo me siento mejor después de tomar mi batido de perejil. Me siento mejor, me sacia. No tengo hambre. Puedo estar toda la mañana sin comer, aunque yo me obligo a comerme mi pieza de fruta, mi manzana. A media mañana me como mi manzanita después de mi entreno. Pero, claro, tú dices, batido de perejil. Sí, pero cuando tu cuerpo ya se acostumbra al batido de perejil, ya no quieres café, ya quieres batido de perejil. ¿Sabes? Yo antes me tomaba café y un trozo de bizcochón. Y ahora, bueno, entonces, espera, y digo, y ahora, pues, no sé, un dulcecito de la nevera. Y ahora no, ahora es mi batido verde de perejil, ¿vale? A veces pongo perejil, apio y pepino para variar y está buenísimo. Y también me tomo mi agua por las mañanas, tibia, con vinagre de manzana, 2 cucharaditas, y me lo tomo con cañita, que eso me sacia mi comida. O sea, no me da el hambre que antes tenía cuando hacía otras dietas. ¿Sabes por qué? Sí. Es muy bueno tener una persona detrás y que tú tengas algún problema y puedas mandarle un correo, mandarle un WhatsApp. Oye, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y que esa persona te pueda responder sobre la marca, ¿sabes? Eso es importantísimo. ¿Sabes por qué? Tú estás un experto de albanería. Yo acuerdo cuando un día, cuando yo me mudé, estaba contigo dentro de una casa, reparamos ventana, no acuerdo. Y yo estaba mirando cómo tú haces algo con este pared, con ventana. Tú estabas como un profesional. Y claro, yo, por ejemplo, no podría hacer ni media trabajo que tú haces. No porque yo no quiero, porque yo, por ejemplo, tengo manos inadaptadas, ¿vale? Y ahora mismo, cuando tú me dices, yo estoy tomando por la mañana compota verde, llamamos. Angelina está, cuando está conmigo, está tomando también. ¿Conoces, no? Sí. Y cuando estamos tomando, ella y yo y mi mujer estamos con momento que rellena y da humor. ¿Sabes? Es como una droga. Claro, claro. Y verdad, ¿sabes por qué? Porque tiene muy alto nivel de potasio. Que tú das a cuenta que normalmente, y yo digo nivel orgánico de potasio, yo no quiero decir que cada persona que va a mirar este video va a buscar potasio que se vende dentro de pastilla, no. Es una mierdita. Claro. O de batido. No. Necesitamos ponerse en serio. Yo tenía un señor Santi de Tagoronte, mi cliente, cuando tú puedes ser conoces a él. Él tiene una finca grandísima. Es un chico más rico de, no más rico de Tenerife, pero está rico. Tiene ventas para Alemania, para bla, 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 muchas, ¿sabes? Y él me dice, Ross, mira, cuando yo no pongo suficiente mineral a la tierra, no me crece nada. Claro. Porque gente dice, mira, ahora mismo las verduras no están como antes. Él me dice, no crece. Yo no voy a mentir porque yo cuando no pongo suficientes minerales no me crece nada. Y está comprando para ayudar a tierra, ¿sabes? Una vida más fuerte. Muy bien. Mira, porque yo te quiero preguntar una cosa. Acuérdate, empezamos con bastante comida.
porque por parte de hambre, sí, Ross, mira, tú dasteis para él mucha comida y él está teniendo este resultado. Mira, tú has tenido, me acuerdo, 4 renovaciones de programa, ¿no? Sí, 4. Tengo 4 renovaciones de programa. Bueno, esta es la cuarta, me la mandaste esta semana que pasó. Al principio de esta semana me la mandaste. Sí, 4. Y has notado qué diferencia tenemos desde que logramos, ¿sí? Como 2,5 kilos, primera programa más o menos cuando comes 100%, y ahora atrás miramos, 1,3 kilos, y 2 programas no te daban hambre. Pero lo que pasa es que no te das cuenta de eso. Eso es. En el programa no te das cuenta. Te das cuenta tú, porque tú empiezas comiendo bien. Tú empiezas comiendo, wow, no sé qué, bueno, está bien. El segundo programa, abres el segundo y ya te olvidas del primer programa. Entonces ya estás adaptado al programa. Entonces cuando estás, dices, bueno, y, ay, pues está bien, pues no tengo hambre y tal. El tercer programa ha reducido un poco más algo. O el queso, o la carne, o el arroz. A mí, lo que más me costó, la verdad, lo que más me costó fue el arroz. Y ahora estoy sin arroz. No como arroz, porque es una decisión mía. No porque no tenga en la dieta, porque en mi dieta está arroz. Pero es una decisión mía. Sí como pasta integral, pero arroz no. No me llama ya la atención. Pero una de las cosas más difíciles para mí fue el arroz y la sal. Sí, eso es importante, porque vamos a decir, drogas reales. Drogas reales, no solo una droga de cerveza, de etila, no solo cafeína, no solo drogas famosas. El azúcar es una droga. Es una droga. Vamos a decir, depende de proporción. Cuando nosotros estamos dentro de África, de Sahara, y no tenemos que comer, y estamos 2 días sin comida para subir glucosa, es buen éxito. Lo mismo con sal, cuando sudamos mucho. Pero ahora mismo tenemos demasiado comida con sal, demasiado. Demasiado. Yo, mira, no lo he notado, ¿eh? No poner sal a mi comida, no he notado. O sea, al principio sí dije, wow, sin sal. Pero, claro, una vez que tú usas las especias que tú mandas en la dieta, no voy a decir las especias para que la gente tenga la dieta, porque si no, algunos van a pensar, bueno, ahora compro esto, ya no uso sal. No, no es así. Hay que hacer las cosas bien y serias para tener resultados. Porque si no, no vas a tener resultados. Y después, no, la culpa es del nutricionista. No, la culpa es tuya por no hacer las cosas, ¿vale? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, tienes que seguir una dieta, ¿vale? La dieta que esa persona te ha mandado. Los valores de cada energía, de cada alimentación, de lo que la energía que te da, lo que debes comer, cómo debes hacerlo. Si tienes hambre, comunicárselo a tu nutricionista y comentárselo a él. Él te va a cambiar algo de la dieta o del programa. Y eso, ese pequeño cambio que él va a hacer es lo suficiente para dejar de tener hambre. Gracias a Dios, yo fui con una mentalidad positiva. Y fui con la mentalidad de decir, yo voy a cambiar y punto. Tú me preguntaste, ¿por qué vas a cambiar? Le dije, Rusty, mira cómo estoy. Y tío, yo no tengo, estamos hablando ahora estoy mismo con el teléfono y no te puedo mostrar una foto de cómo estaba yo antes. Pero a mí me gustaría que la gente viera cómo estaba yo. Tú quieres, vamos, voy a probar un segundo. Voy a probar. La gente va a decir, no, es mentira, es imposible. No, no es mentira, no es imposible. Vamos ahora a buscar una cosita. Ah, no se abre. Vamos a mirar. Yo porque estoy en el móvil y no puedo acceder ahora, pero si salgo de aquí, ya salgo de la conferencia. Sí, yo tampoco no tengo.
¿Verdad que necesito hacer una cosa que va a ayudar? Vamos a mirar ahora. Screen. Oh, mira. ¿Tienes? Sí. Ah, un segundito. Y ahora Jorge está aquí. Ostra. Tío, mira eso. Eso es, eso nuestro Jorge, eso campeón, este resultados. Divisa. Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Ahí estaba Jorge y dentro de Jorge el hermano gemelo. Super. Y el otro, al otro lado está el hermano gemelo ya sin Jorge dentro. Dentro, sí, sí, parecido. Era importante. Aparte, ¿te acuerdas cuando nosotros hablamos en la cita? Tú me preguntaste, una de las preguntas que me hiciste fue sobre mis gases. Sí. ¿Te acuerdas? Y yo te dije, mi mujer te va a agradecer si yo en mi casa no me he hecho tantos gases. ¿Te acuerdas o no? Nada, mi mujer te tiene que ver para darte las gracias, dice. Gracias a Dios grande, eso es. ¡Yuhu! Es verdad, porque desde que estoy haciendo la comida adecuada y bien de nutrición, ya no me he hecho gases como antes. Antes era cada dos segundos, ¡ra! ¡Pua! ¡Pua! Ahora no. No hay. Así, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Gente no conocen que es una cosa peligrosa. Que te explico, mi padre tenía dentro de 20 años, mi padre que vivía desde Ucrania, ¿sabes? Él fue que murió medio año, más o menos, pero él con comida racional, cuando él me estaba llamando, antes de COVID, dice, mira, Ross, médico me ha dicho que tengo 2 semanas para vivir. ¿2 semanas? Sí, él ha dicho eso. Y él tiene una hija, mi hermana, que tiene 10 años de diferencia. Y él dice, Ross, mira, necesito cambiarme. Yo no creo a tu comida para conejos, pero yo quiero aprovechar. Y él se prolongó la vida a 3.5 años. ¿Pero por qué? Porque dejó medio año último, dejó comer. Otra vez comida, ¿sabes? Muchos gases, mucho sed, muchos problemas. Y gente no dan cuenta que es una cosa peligrosa. Sí. Mucha gente no entiende. Mira, él me ha dicho una vez, Ross, yo quiero aprovechar mi vida. ¡Woohoo! Ross, no, ya puedo ver. Ya me puedo ver, Ross. Antes no me podía ver, tío. ¿Ah? Sí. Se nota. Eso es. Se nota diferencia, ¿eh? Vamos a mirar. ¡Oh! ¡Yuhu! ¿Se nota diferencia o no? Sí, se nota. Necesitamos tener 97 y bajar hasta 87 y mantener este kilogramos. Porque me gustó tu 80, objetivo. 87 era mi objetivo, sí. Sí, eso cerca de abdomen. Abdomen arriba se va a notar. Por tu altura, más o menos 87. Sí. Conseguir este resultado es primer éxito de tu vida. Después mantener muy simple, porque tu cerebro después va a querer mantener este cuerpo. ¿Sabes? Muchas personas que hacen dietas de internet, que tú dices Yucana, de España, de Hollywood, muchas dietas. Ellos están haciendo para un efecto corto y después con grande rebote. Sí, bastante. Y eso se nota. Mira esa barriga. ¿La ves? ¿Esa barriga ahí? Sí. ¿Tú qué crees que es? Efecto rebote. Pero eso que tú ahora, vamos a decir, ahora mismo cuando tú vas a hablar con un médico que te hace, por ejemplo, analítica, que te va a hacer, que está mirando los intestinos, total, digestión, vamos a decir, sí. Él te va a decir, mira, Jorge, prolongaste tu vida sana
¿Sabes? No hace falta vivir 100 años, pero 50 años vivir muertos. Claro, claro. ¿Eso para qué? No sentir la vida, ¿sabes? Y ahora mismo, no, cuando... Pero es que sí. Se nota hasta en la cara, ¿sabes? Ahí en esa foto, porque no se vio bien, no se cogió bien la cara, pero se nota hasta en la cara, ¿sabes? Yo tengo fotos que se ve la cara, que, tío, aquí había un otro Jorge aquí abajo, de mi papada, ¿sabes? Y ahora no tengo papada. Y eso se agradece, Rusty, la verdad. Gracias a Dios grande que está ayudando y motivándote, ¿sabes? Y también puedes decirle que gente sabe cuántos años tú tienes, porque piensan, Jorge tiene 30 años, por eso para él es fácil. 30 años, ojalá. Yo tengo 43 años ya. 43 años. Sí. Y cada vez, mira, tengo un primo que hace mucho tiempo que él no me ve. Él cuando me vio, yo estaba así, con esa barriga gorda, con el Jorge que se comió al Jorge. Sí, entonces ahora me vio hace ayer hicimos una videollamada y le dije, ¿qué pasó? Y tal, le hago así, ¿no? Me dice, ¿ah? Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿dónde está tu barriga? Le digo, ¡ah, tío! ¡Qué susto! No, mi barriga la he perdido, le digo. Nada, buena alimentación y tal, comiendo bien, haciendo un poquito de deporte al día, que tampoco hago mucho, ¿ah? No crean que yo me mato en el gimnasio, no. Yo hago 1 minuto, 2 minutos de pesas de manos, 4 minutos, 2 minutos de pecho, 4 minutos de lítica, 4 minutos de bicicleta, 8 de lítica y 8 de bicicleta, y ya está. Y piernas. Poquito. Poquito. 40 minutos al día. Media hora, como mucho. Y ya está. No hago más. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Que se quedó loco. Dice, no, es imposible. Tal, no sé qué. Si no te estuviera viendo, dice, si yo no te estoy viendo, no me lo creo. Digo, sí, sí. Le mandé la foto. Dice, ¡ah! ¿Qué va, tío? No puede ser. Sí, sí puede ser. Sí puede ser. Pero, claro, hay que tener una disciplina y seguir unas pautas. Las pautas que te marca el nutricionista. Con tu permiso voy a beber agua. Mi cuerpo me lo está pidiendo. ¡Vamos juntos! Jorge. Dime. Mira, quiero preguntarte. Sí. Sobre, por ejemplo, tú has estudiado información, algo dentro de tu país donde tú naciste, de portugués, ¿no? Portugalia. Sí, de Portugal. ¿Tú has tenido dentro de escuela estudios sobre nutrición? ¿O Portugalia tampoco no tiene, como España, como no. Ucrania? No. Nada, de nutrición yo no sé. Mira, ¿te acuerdas que me dijiste ahorita que una vez me viste como yo monté una ventana? Sí. Tú para mí, eso fue facilísimo, correcto. Tú lo viste, wow, cómo lo hace Jorge, pero para mí es la cosa más fácil del mundo, es montar una ventana. Para mí. ¿Y por qué? Porque yo soy especialista en montar una ventana. O poner suelo, o hacer una repisa, o cambiar un grifo, porque yo soy albañil, fontanero, pintor, yesista. Para mí eso es fácil, porque ya lo sé, ya lo manejo yo. Pero de nutrición, yo no sé nada, absolutamente nada. Yo lo único que sé era lo que yo buscaba en internet. Pero claro, estaba mal lo que yo estaba buscando. Porque me decía una cosa, no me decía que no podía comer sal, no me decía que yo no podía comer aceite de oliva. Yo freía mi carne con aceite de oliva. Eso es una bomba de relojería. Y la gente dice, no, el aceite de oliva es muy bueno,
hay que freír carne con aceite de oliva. No, estamos equivocados. Si nosotros miramos la parte de atrás de la botella de aceite de oliva, si tú fríes la carne con aceite de oliva, es una bomba de grasa que se te queda acumulada en el estómago. Y eso no es que yo sea profesional en nutricionismo. No, no soy nutricionista. Pero antes yo no miraba esas cosas. Yo compraba, voy a comprar esto. Lo compraba y ya, y lo ponía en el carro. No, ahora compro, le doy la vuelta. A ver, esto tiene hidratos de carbono, tiene sales, tiene azúcares añadidos, tiene proteínas, tiene... Ya miro eso. Ya, a ver, en mi dieta, ¿qué pone? ¿Puedo comer tantos? Vale, pues puedo llevarlo. ¿No puedo comer? Pues no lo llevo. Ya está, lo voy a cambiar por otra cosa. Por col, por ejemplo. La col que viene en frascos. La col que me dijiste que comprara, la col blanca. Pues esto lo he mirado antes de comprarlo. ¿Sabes? Y claro, eso está en mi dieta. Entonces yo sé que puedo tomar. Lo único que tengo que respetar son las medidas de las cosas que ponen. ¿Son 300 gramos? 300 gramos. No. Ah, no, mira, son 300 gramos, me como 400. No pasa nada, son 100 gramos. Sí, pero es que esos 100 gramos no están en tu dieta. Esto es un programa para que tú llegues a tu objetivo. Y tu objetivo, el mío es 87 kilos. Yo sé que esto tiene un tiempo que hay que llegar. Ahora perdí muy rápido peso. Yo sabía que iba a perder rápido peso. Y sé que a partir de ahora va a costar más perder peso. Pero haciendo una buena alimentación y teniendo un buen nutricionista por detrás, yo voy a conseguirlo. Que voy a tardar 6 meses, 7, 8, 10 meses. Tardo 10 meses, pero yo en 10 meses tengo 87 kilos y con un cuerpo definido. No un cuerpo descaído, porque hay personas que a veces van a internet. No, ayuno intermitente, tal. Vale, por ejemplo, ¿no? Yo te doy el ejemplo del ayuno intermitente porque yo lo he sufrido, el ayuno intermitente. ¿Vale? Pero hay gente que está como yo estoy al principio, cuando fui a tu consulta, y empieza un ayuno intermitente y no hace ejercicio físico. Deja de comer. Entonces, no coge nutrientes, no coge vitaminas. Pierde vitaminas, pierde nutrientes, pierde fuerza, pierde músculo. Y esa panza que está ahí, que tú ves ahora, no estaría así como estoy yo ahora. Estaría colgando hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque no la estás ejercitando. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo digo que la importancia de tener un nutricionista por detrás. Que tú me digas a mí, mira Jorge, hay que hacer esto y Jorge tiene que hacer esto porque es un reto que tú te estás poniendo a ti mismo. Ahora, si tú no quieres perder peso, si no lo quieres hacer, no lo hagas. No hagas perder el tiempo a una persona que está por detrás, a lo mejor de una pantalla a kilómetros de distancia, haciéndote dietas, haciéndote un programa. No sé, si no quieres perder tiempo, no lo hagas. No, pero tampoco te inscribas ni vengas. Ni preguntes nada. Ahora, si tú tienes en tu mente, yo voy a cambiar, habla con este hombre, que este hombre, la verdad, a mí me cambió. Yo estoy aquí y a mí me ha cambiado. Y los resultados hablan por sí solos. Aquí está. Mira. ¡Yuhu! Oh. Aquí está. ¿Vale? O sea, que me queda por bajar el peso. Sí, me queda, claro. Yo sé que mi objetivo es llegar a 87 y que tengo 110, pero tranquilo, antes, hace un mes tenía 117. Claro, es así, poco a poco. Y tú has dicho una cosa interesante, ¿sabes? Sobre menú. Cuando una persona está haciendo, aparte de menú, estoy enviándote dentro de WhatsApp información. Para mí esta información importante compartir contigo, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que tú después puedas mantener tu cuerpo. Muchos dietistas, ¿cómo hacen? Mira, esto es mi cliente, que voy a después cobrar de este cliente muchísimo dinero, él va a adelgazar, después sube, no me importa que no sabe cómo.
mi objetivo, que tú estás transformando tu cuerpo y tu cerebro sabe por qué nosotros usamos este resultado. ¿Sabes? Claro, eso. Claro. Después, ah, mira, yo estoy haciendo bien y mira, yo tengo un micro estudio. Para mí es importante escucharte. ¿Te sirven para algo este video que estoy compartiendo? ¿Esta motivación, esta comida, estas recetas privadas? Todo esto. Claro que me sirve. Claro que me sirve. Mira, te voy a mostrar algo. Para que tú veas cómo me sirve. Vale, vamos a mirar. Відчуваю себе шпіоном. Прокрався на закритий американський будинок. Тут хід, типу, більше все приватно, приватно. Я сюди пробрався зараз. Після тренування трішки передихнув. Хух. Дуже так багато будинків мають свою закриту територію. Мені здається, що не зовсім справедливо. Тому що територія міста, якщо ти маєш будинок, все, що під ним і зверху, під'їзд, паркінг, а не околиці будинку. Це трохи по-дурному насправді. Бо всі жителі міста мають право на ту територію, на якій нема цього будинку. Тож там всі придумали, що це приватно, не приватно, до сраки така штука. А як ти думаєш стосовно цього? ¡Yuhu! Eso no existía antes en mi nevera. Ensalada. Esto no existía en mi nevera. ¿Qué es eso, ensalada? No, no existía. Mira, te voy a mostrar más. Vale, vamos, interesante. ¿Y gracias a quién? A que tú un día me lo mandaste. Lo he encontrado. ¿Acuerdas como yo te he dicho? Para mí es yodo, para ti es comida. Sí. Para que veas. Esto lo compré ayer y fue mi cena. Salmón fresco. ¡Wow! ¡Qué riqueza! Pero mira, menú va muy caro cuando comer como comes tú. Bueno, pero también era muy caro hacer lo que hacía antes en internet. Es lo mismo precio que has tenido dietas anteriores que no te ayudaban. Y ahora no, mismo no. Con este, que lo mismo precio, a veces más barato. Mira, una cosa, porque tú puedes colocar
productos, ¿sí? Y me parece que tú coges productos con bastante buen precio porque tú estás una persona rica. Para personas, por ejemplo, que tienen menos dinero, ¿eso sirve o no? Esta dieta racional de arroz. Ensalada. Ay. ¿Cuánto puede costar una ensalada? ¿Un euro? Eurito. ¿Un euro? Euro, sí, más o menos. Tú dices que yo soy rico. ¿Cuánto puede costar una manzana verde? 30 céntimos. Muy caro, ¿eh? Cuidado. Rusty, cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestras vidas, lo hacemos y ya. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema en tu coche, tú tienes un auto, ¿no? Tú tienes un coche, ¿verdad? Sí. Vale. Si tú tienes un problema en tu coche, tú vas a intentar arreglar tu coche, ¿no ves? Sí, ¿no? Vale. Y yo, con esa foto que tú estás mostrando ahí, con esa barriga, yo tenía un problema. Y yo creo que soy más importante que mi coche. Es mi vida que está en riesgo ahí. Mi padre murió, te voy a contar algo. Mi padre murió con 60 años. Y con una barriga igual que esa que tengo yo ahí. ¿Y tú qué crees? Mi padre tenía diabetes, colesterol, hígado graso, sangre con grasa, de todo. Todas las enfermedades, tensión. ¿Y por qué es? Por esa barriga y por lo que él comía. Comía mal. No es que vayamos a gastar 700, 800 euros en comida, no. Yo ayer me di el lujo de comprarme un salmón fresco porque me he ahorrado en otras cosas, por ejemplo, ¿vale? Yo antes me decía, no, hay que comer entrecost a las 10 de la noche y después ya no comes más nada hasta las 10 de la noche. Claro, pero cuando terminaba de comer el entrecost, digo, joder, pues si yo tengo hambre. Ah, pues me voy a la nevera. ¿Y qué encuentro en la nevera? Pues nada, leche. Venga, un paquete, un litro de leche. Y uah, sigo con hambre. ¿Qué más me voy a comer? Pues un yogur. Ah, pues no, todavía un paquete de salchicha. Al final, era el entrecost que te valía 7 euros, más el paquete de salchicha, 1,50 euros, más el yogur, otros 75 céntimos, más el paquete de leche, más el... Y todavía te mandaba un paquete entero de frutos secos. y seguías con hambre. Y ahí ibas para mal humor, te levantabas de mal humor, discutías con la pareja. Ahora no, ahora es diferente. Ahora agarro mi batidora cita. ¿Ah? Acuerdo, batidora, ¿no? ¿Acuerdas mi batidora, Rusty? ¿Ah? ¿Acuerdas esta batidora? 5 años o 3. 5 años ya. Mi batidora cita. Acá está. Mira. Agarro mi paquetecito de perejil. A ver, aquí dice cuánto vale. Ah, no dice cuánto vale, pero bueno. Creo que son 69 céntimos. De Mercadona. Mercadona. Perejil, 69 céntimos. Cuidado, mucho caro, ¿eh? Agarro. Sí, a veces no damos la cuenta. A veces no damos la cuenta que comida que da después más gastos para mantener la salud está más claro, cara. Ese es el problema. Ahorrando. El problema es ese. El problema es que después gastas el doble en la salud por no haberte cuidado antes. Entonces,
cuídate, tienes que gastar 50 euros, gasta 50 euros. Ya está. No pasa nada. Reducimos en papas. Reducimos en papas, que las papas están caras, y compramos perejil. ¿Y cuando tú daste la cuenta que este cambio es importante? ¿Acuerdas tú has empezado 5 años antes? ¿Sí? Conmigo algo parecido, probamos, ¿sí? Y una cosa, ¿por qué tú, después de tantos años, estás creando a mí? Por ejemplo, yo te conozco mucho tiempo, ¿sí? Una cosa, de, tú dices que necesita estar una persona atrás, nutricionista, pero ¿por qué tú estás creando a mí? ¿Por qué? ¿Qué dentro tú tienes para crearme? Que antiguamente, cuando yo empecé hace muchos años atrás contigo, hace 5 años, tu hija era muy pequeña todavía, me acuerdo, era bebé, no caminaba. Sí. Yo te conocí y te dije, wow, qué cuerpo, tío, yo quiero estar así, ¿te acuerdas? Y tú dijiste, yo te voy a ayudar. Yo, vale, pero el problema es que en mi cabeza no estaba el querer cambiar. Entonces, el primer día, muy bien. Segundo día, muy bien. Primer mes, muy bien. Pero después, ya no mandaba videos, ya no te mandaba las fotos, me hablabas, no te respondía. Entonces dije, pero yo obtuve pocos resultados porque no hacía lo que me mandabas y no estaba en lo que tenía que hacer. O sea, tú tienes que pensar una cosa. Tú estás mal porque estás gordo. Hay que decir las cosas como son. Una persona está gorda. Yo ahí estaba gordo y enfermo. ¿Vale? No solo gordo, sino gordo y enfermo. Porque esa barriga trae las enfermedades. Como el hígado con grasa, colesterol en sangre, todo eso, ¿vale? ¿Qué te voy a contar a ti si tú eres profesional de eso? Entonces, y cuando tú te das cuenta y te paras a pensar y dices, yo no me puedo amarrar los cordones de los tenis. No puedo amarrarme los tenis. Y te pones a pensar y dices, oye, pero hace 5 años atrás había una persona que me ayudó y yo obtuve resultados pocos, porque yo hice poco lo que él me dijo, pero lo poco que él me dijo me hizo resultados. Entonces ya te pones a pensar eso. Y después digo, no, hay que ir a hablar con Rusty. No hay de otra. Hay que, a ver, Rusty está igual, no ha engordado, no tiene efecto rebote y Rusty sigue una dieta. Entonces, por eso te fui a buscar. Primero por mi salud. Pero no, ahora no fue, ahora no es para como antes. Yo quiero estar como tú. No, ahora yo quiero quedar con 87 kilos y quedar con mi cuerpo definido. Pero es yo, no tú. Yo no quiero ser como tú. Yo quiero ser yo. ¿Sabes? Antes era yo quería ser como tú. Y a veces cometemos ese error. Decimos, wow, qué cuerpo y tal. Yo quiero ser como... No, tú tienes que ser como tú mismo. ¿Vale? Entonces yo quiero llegar a mis 87 kilos y tener mi cuerpo definido. Y estar sano, que es lo más importante. No tener esa barriga, ni tener grasa en sangre, que mi cuerpo ya sepa controlarse, que yo no vaya y me sacie cualquier... No, ¿sabes? Ya llevo una alimentación, llevo un ejercicio, mi cuerpo ya va a saber lo que está apto y lo que no es apto para mí. Entonces, por eso yo revolví a venir a buscarte, por eso, porque digo, contra, yo en el poco tiempo que tuve resultados. Si ahora me pongo en serio, tengo los resultados. Y cuando uno ve los resultados, hay resultados. O sea,
si no hubiese resultado, pero es que hay resultado. Y no soy el único. Ha habido gente que ha estado contigo y yo los he visto con mis ojos que siguen trabajando contigo y están flacos y han perdido peso y eran así como yo al principio. Yo te quiero agradecer, ¿sabes? Este parables para mí es como un oxígeno. ¿Verdad que es importante? Yo siempre cuando tengo una consulta estoy preguntando ¿por qué y para qué? Y usted está aquí. Para encontrar motivación limpia, ¿sabes? Eso no se va a comprar nunca. Cuando persona tiene motivación, más motivados personas que entran dentro de mi despacho es personas después de médico que dice, mira, cuando no vas a hacer nada, digas hasta luego a tu familia. Claro, seguro que claro. Un día perdimos nuestra vida, seguro. Sí, morimos para crecer, renovar, puede ser algo. Pero ahora mismo, cuando tenemos posibilidades, aprovechamos y aprovechar, porque sabes, yo he visto muchas personas que no pueden, dentro de edad joven, decir que viven. Yo estaba 18 años, tú me dices, tú estás en forma este 5 años. Yo estaba 18 años más roto que tú cuando empezasteis conmigo. Yo estaba despertando con tanta dolor de cabeza, con molestias, con este poca energía. Después volví a dormir y estaba muy cansado. Y yo quería conocer algo para abrir mis ojos, ¿sabes? Porque yo no estudiaba dentro de cole, dentro de Ucrania, no estamos estudiando cómo comer. Claro, la verdad. Igual que aquí tampoco, en España ni en Portugal tampoco se estudia eso. Debería existir una materia de nutricionismo. Estamos estudiando cómo hace cacao una tortuga, pero no estudiamos cómo comer. Es verdad, es verdad. Y también te comento algo. En los comedores escolares que hay en España, por ejemplo, porque mi hijo está en los comedores, no es comida nutricionista. No es una comida adecuada para los niños. Nosotros pensamos que sí. Ellos te mandan una lista y cuando tú ya tienes algo de conocimiento, porque estás trabajando con un nutricionista, ahí te das cuenta y dices, wow, qué veneno te están metiendo a tus hijos, ¿sabes? Dice, no, es que es sopa de potaje de berros. Pero, claro, le ponen berro, zanahoria, queso. Tú tienes que calcular todo eso. Y ellos son los que alimentan todos los comedores de Gran Canaria, donde nosotros estamos, ¿sabes? Y es la misma empresa. Que sería, bueno, no voy a decir el nombre, ¿no? Para no dar publicidad, pero la verdad que a veces tú preguntas, ¿qué comiste? Croquetas. ¿Qué comiste? Almóndigas. ¿Qué comiste? Potaje de verdura. ¿Pero qué verduras son? No sé, papi. Tú no sabes qué te están dando de comer. Yo conozco este sistema 100%, porque sabes, yo tengo dos nutricionistas dentro de equipo para trabajar con seguros. Personas que tienen un seguro más caro dentro de la vida tienen incluido nutricionista consultas. Y cuando estoy hablando por parte con este nutricionista, reuníamos con otros que están haciendo comida escolar. Ellos están calculando calorías, proteínas, grasas y hidratos. Mira, tu cuerpo y mi cuerpo necesita 50 plus nutrientes. Yo no estoy calculando flavonoides, yo no estoy calculando otros claro. Detalles pequeños, pero eso me también da poquito pena, pero yo no podemos cambiar eso porque es un negocio. Un negocio fijo, ¿sabes? Colegios pagan, ellos tienen facturas, es normal. Claro. Pero gracias a Dios que niños y niñas tienen tan fuerte cuerpo que pueden mantener su nivel. Eso me gusta. Nosotros cuando después de 18 años estamos baja de garantía, ¿sabes? Como coche, tienes 5 años, después haces que quieres. Claro. Lo mismo nosotros, humanos, tenemos hasta 18 años. Esta garantía propia de Dios. Sí, claro.
Y así después. Es. Sí, sí. Y después vienen las consecuencias. Y las consecuencias se notan. Cuando un niño ya está obeso y no puede perder peso. Ahí es cuando nos damos cuenta, ¿sabes? Eso da pena. Sí. Pero bueno, hablando de nosotros, yo me siento cada día mejor, con más fuerza, más motivado, y animo a todo el mundo a que pruebe esta nutrición, porque no hablamos solo de perder peso, sino de saber comer bien, de llevar una vida sana, de mejorar. Jorge пропав, Jorge пропав, зараз Jorge прийде. Сподіваюся, ми його долучимо. Так. Jorge каже, що рекомендує нашу раціональну їжу, і він щойно розповідав про те, як діти у школах страждають від харчування. Він має сина, і він тепер вже усвідомлює, наскільки погано годують його сина. Тому задумайтесь над тим, як ви годуєте ваших дітей, як вашу дитину годують у школі, у різних закладах харчових. Так? Задумайтесь. Я не кажу, щоб ми мали обмеження. Для жінок вагітних і для дітей малих є специфічний стиль харчування. Тобто не треба давати свободу максимально, де можна переїдати купу солодощів, трансжирів, тому подібного. Але не треба робити чітке обмеження. Бо там і там може бути сильна шкода. І от то, що він говорив, знаєте, я так для свого досвіду взяв спілкування з групами нутриціологів, що є проблема. Це поганий зір у дітей. Іспанці. Кожен третій іспанець вже має проблеми з зором, їх демонструє окулярами, а кожен другий має проблеми, які деколи приховує або не доходить до окулярів, бо це якось не сильно престижно. Тому навіть зором можна побачити, що діти вже в підлітковому віці, тобто вони можуть виглядати здоровими, худенькими, але зір в них вже поганий. Це не є здоровий знак. Сподіваюся, Jorge зараз перезавантажить телефон, підключиться до нас. Ми з ним попрощаємося. Ви як? Ви взагалі ловили тему? Сьогодні був іспанець у нас, він сам в Португалії народився. Ми його питали, чи він в Португалії мав навчання по нутриціології, чи взагалі щось він знає по нутриціології. То він каже, що він не вчив, так само, як в нас в Україні. Саме там базове навчання, яке до нічого не приводить. Там, ну, їсти треба, так. Ну, всі знають, що треба їсти. Ну, там треба БЖВ, так? Тобто білки, жири, вуглеводи. Ну, добре, круто. А пропорції, в якому стані тіло знаходиться. Це все треба враховувати, все треба дивитися і в першу чергу бути чесними з собою. От. Ви як, ловили? Поставте плюсики в коментарі, будь ласка, або також лайчики. Поставте лайчики, понатискайте тих от плюсиків, 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 щоб ми бачили вашу активність. Зараз ми покличемо Jorge, він прийде до нас, попрощаємося. Побажаємо вам натхнення. Бачите, люди, де б вони не були, чи то в Португалії, чи то в Італії, чи то в Лондоні, чи то в Німеччині, в Франції. Всюди люди, вони мають любити себе в першу чергу, поважати себе, робити індивідуальний підхід. Ну, це золоте правило. Це золоте правило, бо якщо ви не будете робити індивідуального підходу до вашого харчування, ви програєте. Бо, наприклад, візьміть навіть вашу родину, в когось болить шлунок, в когось не болить. В когось, як в Jorge, сильне газоутворення, порушення там мікробіоти сильне було, а в когось немає. І відповідно, кожна людина це як відбиток пальця, а ми всі плюємо, беремо одну дієту і кажемо, я там на голівудську перехожу. Добре, що тіло вирулює такі стани, але не завжди це буде, не завжди. Тобто давайте собі тверезий такий огляд на те, що тіло там має свою буферну зону, яку воно там проводить певні операції. Але коли закінчаться мінерали, починаються проблеми. От моряки як в море ходили, знаєте, розкажу вам історію, поки що Jorge нема. Вони йшли в море, це там 900-ті роки приблизно. Не було вітаміну С достатньо. Ну і вони мали цингу. Jorge прийшов! Jorge, Jorge, Jorge! Buenas, de nuevo, lo siento.
se calentó el teléfono y se cortó la llamada. ¿Tú tienes teléfono más caliente que tú? Yo creo que sí. Muy bien, Jorge, mira, yo te quiero agradecer mucho que tú estás aquí explicando, porque yo no sé cuántas personas pueden mirar después de este video, motivarse, pero yo estoy seguro que tú y yo ahora mismo entendemos una cosa. Aprendemos que necesitamos tener respeto al propio cuerpo para dar sonrisa a nuestros familiares. A nuestros amigos. Quito. Perdona, Rusi. Muy bien. Por eso, yo te quiero agradecer, Jorge. Muchas gracias por todo que tú has dicho. Gracias por esta motivación para todas personas que estaban mirando, que van a mirar. Por eso, algo, ¿sabes? Algo fantástico, pero cada fantasía tiene algunos factos que ningún detective no puede decir 100%. Por eso, no podemos creer que nutrición hace 100% porcentajes, pero 90 activaciones necesitamos dar a nuestra vida, nuestro paso. Y después todo se va a cambiar. Claro que sí, que cambia. Y cambia para mejor. Y las gracias no me las tienes que dar tú, sino te las tengo que dar yo por el cambio de vida que he tenido. Por eso te doy las gracias por ser tan buenos, ser tan insistente y seguir luchando por personas que tienen obesidad y puede solucionar sus problemas. La verdad que sí. Muchas gracias por todo, porque eres un campeón, tío. Gracias, Jorge. Y tú, cuando sigues este resultado que tú tienes ahora, cuando vas a seguir, ahora nuestro objetivo máximo, 150 gramos diario perder por la noche. Entonces, 500 gramos semanal, pura grasa con proceso que se llama lipólisis. Y cuando nosotros vamos a conseguir nuevos resultados, vamos a hacer otro video y decir algo fantástico. Yo estoy claro esperando tu abdomen, pero yo veo tu abdomen dentro de 3-4 meses. Necesitamos más o menos planificar. Vamos a mostrarles dentro de poco el gran cambio de Jorge. ¡Gran cambio de Jorge! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Nos vemos, Rusi! ¡Like! ¡Sube Jorge, es nuevo y sube Fier! ¡Jorge, te lo tienes ucraniano! ¡Cuídense! ¿Entiendes ucraniano? Bueno, un поquito. Дуже тобі дякую, що ти був в цьому ефірі, прийшов сюди та розповів нам всю важливу інформацію про твою трансформацію. Дякую тобі, Хорге. Eso es. Nos vemos lunes. Nos vemos el lunes. Ciao. Ciao, hasta luego. Ciao. Я дуже не хотів тренуватись, і зараз я, напевно, в такому стані, коли моє тіло мені дякує, але мав пройти проміжок від моменту, коли я собі сказав, що я піду потренуюсь, до моменту, коли я приступив до тренування. І знаєш, деколи відмазки банальні, немає настрою, сьогодні не такий день, сьогодні занадто спекотно, занадто холодно, такі дні будуть. Вони будуть тебе оточувати, і тобі треба просто зрозуміти, якщо тебе реально немає сил, ну, наприклад, болить шлунок, діарея сильне, газоутворення, метеоризм, ти фізично не можеш якісно тренуватись. Але коли ти маєш енергію, ти здорова людина, і ментально ти шукаєш перешкоди, тоді це проблема. Проблема у тому, що таке може бути, але раз у місяць. А переважно, коли в тебе є багато енергії, ти біжиш туди, ти біжиш тренуватись, бо ти знаєш, який буде наслідковий ефект. Ти знаєш, що це як наркотик, ти знаєш, що це працює в такому вигляді. Ти розслабляєшся, напевно, ти отримуєш міні-травми, задоволення, виділення ендорфінів. Це гормонально, тут є гормональна залежність. Та, з тим треба бути обачним, тому що тренування, вони затягують. Будують нові амбіції, дають нові шанси. Якщо в тебе немає листка, на якому в тебе буде написано мої мрії, мої цілі,
я хочу досягнути мрії від цілі відрізняється. Мрії – це внутрішнє ти кипиш, бурлиш. Цілі, на мій погляд, щось таке тверде. От того тижня має бути такий результат, має бути така-то стресостійкість, має бути такий-то там зарплатний фонд використаний, має бути стільки-то рекламних компаній, стільки-то лідгену. Ну, чисто в бізнес-теорії, так? В праці має бути виконано стільки-то роботи, має бути перевиконання і тому подібні речі. Міняй, розширюй своє бачення, бо це один з величезних напрямків. Дій свідомо.